Ok, mi SU-35 llegó en esta caja, un poco golpeada por la paquetería, pero con suerte todo lo de adentro va a estar bien, así que vamos a jalarlo de este lado. Este es un avión que funciona a 2.4 GHz, así que va a tener un alcance como de unos 100 metros más o menos, y ahí lo tenemos. Digo, no tiene el color de acá, pero no se ve tan mal en amarillo. Cuéntenme allá abajo en los comentarios qué les parece en este color. Y como siempre, ya saben que tenemos una bolsita que va a contener nuestras hélices de repuesto. Son dos. Tenemos nuestro tren de aterrizaje y viene con dos porque pues, es doble. Viene la parte de atrás, la parte de adelante y obviamente nuestro cargador USB. Nos vamos a meter eso por aquí. Tenemos nuestro control. Es un control que ya saben, aceleramos, sube, desaceleramos, baja, izquierda y derecha. Estos aviones son muy, muy fáciles de volar. Botón de encendido y apagado. Y nuestro trim, en caso de que se vaya más a la izquierda o a la derecha, porque tiene un giroscopio que nos ayuda a estabilizarlo. Entonces, es un juguete bastante interesante. Como les decía, utiliza tres baterías AA. Bien sencillo. Y me gusta que el control tenga un buen tamaño, que no sea tan pequeñito de esos de juguete. Se siente un poco, pues, mejor. El acabado es bueno. Vean, es brillante y está muy bonito. Y se ve resistente. No tan malo o no tan feo como otros controles que les he mostrado. Así que ese lado me gusta. Y ahora sí, vamos a sacar a nuestro SU-35. Está hecho de EPP. Vean nada más. Este es nuestro jet. Estoy notando algo aquí. Primero, ya saben, tiene dos motores, así como el carguero que les mostré o la avioneta, que si no los han visto los van a poder encontrar por acá arriba. Esos son los motores que lo van a impulsar. Tenemos por acá atrás nuestras turbinas, que son de plástico. Y algo bien curioso que sentí en la punta es para que aguante, obviamente es EPP y va a aguantar muy bien. Va a ser difícil que se nos quiebre en un golpe, pero la punta tiene esta cuestión que es de hule. Todo esto de aquí es hule, vean cómo se dobla. Entonces nos va a ayudar a mantener la punta en su lugar. Cuando choquemos no se nos va a deshacer. Así que me gusta que tenga este detalle de la punta de hule. Eso está muy muy bueno. Y por debajo tenemos obviamente nuestra antena. Tenemos nuestros orificios para el tren de aterrizaje, que como les decía, las dos llantas van por atrás, ahí así. Y tenemos nuestra llanta del frente, que va acá, ¿ok? Y bueno, aquí abajo está la puerta donde vamos a sacar nuestra batería. Ya saben, estas baterías son de las bien comunes de 220 mAh. A lo mejor le vamos a poder meter hasta una de 500, porque es de una sola celda. Así que si ya tienen aviones o drones de una celda, van a poder utilizarlas con este avión. Con una de 500 yo creo que es suficiente, porque si no ya tiende a ser muy grande y si no, pues no va a volar. Y obviamente aquí tenemos nuestro botón de encendido y apagado. Así que vamos a sacarle el conector. Y bueno, antes de mostrarles cómo funciona, también quiero que vean que en la caja vienen estos estabilizadores. Estos los vamos a meter. Aquí hay un par de orificios. No es necesario pegarlos. Si ustedes quieren, los pueden pegar, pero entran bien a presión. Tienen por ahí un par de entraditas. Entonces se atora y aparte la orilla hace que esté fijo en su lugar. Así que pueden elegir pegarlos o no. Y acuérdense, para pegarlo utilicen el UJU port para que no se carcoma el EPP, ¿ok? Así que ahí están los estabilizadores ya puestos en nuestro avión. Tenemos nuestro tren de aterrizaje. Bastante bonito. Me gusta. Ya solamente es cuestión de verlo volar. Así que vamos a revisar cómo se comporta ahorita. Muy bien, para estos modelos primero vamos a encender nuestro avión. Después nuestro radio. Y vemos que dejó de parpadear ahí el LED. Entonces ya estamos conectados. ¡Wow! Hace bastante ruido. Ok, así que como les decía, es bien sencillo. Como los otros, aceleramos, sube, desaceleramos, baja, y cuando queremos girar, un motor se acelera más que el otro. A la derecha se acelera el izquierdo y a la izquierda se acelera el derecho, ¿ok? Bien, bien sencillo de utilizar. Se ve que tiene mucha fuerza. Si vemos que mientras vuela, tal vez se va un poco hacia la izquierda, entonces vamos a ajustar el trim a la derecha. Y lo mismo del otro lado. Así que, ya que sabemos lo más básico, no hay ningún otro botón en nuestro avión, en nuestro control. Así que vamos a ver cómo vuela. Muy bien, señores, pues vamos a probar nuestro FX-820. Ya estamos aquí afuera en el campo. No hay mucho viento, eso es bueno. Y pues vamos a lanzarlo para ver qué tal vuela. Vamos a acelerar un poco. Se va un poco hacia la izquierda. ¡Ah! Ya choqué. Si se va a la izquierda, tengo que girar el trim a la derecha. Vemos cómo chocó. La punta que les decía de hule lo protegió. Entonces vamos a lanzarlo de nuevo. Ahí está, ya me quedó un poco mejor. Creo que le falta un poco de peso en la punta para que no haga eso que sube y baja. ¿Ven?
Pero está bastante divertido este jet. Véanlo pasar. Y ya choqué de nuevo. Vamos a ponerle más peso en la punta para ver si evitamos que haga esos movimientos. En mi llavero traigo esta cuestión de metal, así que lo voy a atorar ahí en el hule. Esperemos no se pierda porque es mi desarmador. Y vamos a ver si no es mucho peso, si me pasé. Vamos a lanzarlo, vamos a quitarle aquí el pasto que se le atoró en los motores. Y ahora sí, vamos a lanzarlo, a ver qué tal. Oh, me pasé de peso. Vamos a bajarle el peso, que es mucho. Aquí hay piedritas, miren. Vamos a quitar esto. Sí está muy pesado. Y vamos a poner una pequeña piedra aquí en la punta. Ya empezó a hacer un poco de aire. Ahí está, con esta piedra debería de quedar. El aire viene hacia acá, miren, hay un remolino por allá. Entonces vamos a lanzarlo. Vuela mejor con esa piedrita, ven. Ya no sube y baja tanto, está más estático en su lugar. Y vean qué bien vuela. ¿Ven? Está muy divertido. Aunque sí debo de decirles que es más agresivo que los otros aviones que les he mostrado. Y bueno, es más agresivo porque obviamente hay menos superficie en el ala, porque es un jet y necesita más velocidad para mantenerse en el aire. Así que si quieren algo un poco más intrépido, este es para ustedes. La punta le ayuda mucho a protegerlo. Ahí sigue mi piedrita que lo está nivelando. Vamos a darle otra vuelta. No quiero chocar. Ay, choqué. Ja. Vamos a darle de nuevo. ¡Ah! Se atoró con las ramas. Muy bien, señores, pues ahí está nuestro FX-820. Muy divertido, aunque sí es más difícil de controlar porque necesitamos ir más rápido. Así que hay que encontrar el balance perfecto con el peso para que vuele nivelado y entonces lo podamos controlar sin ningún problema, ¿ok? Recuerden, si les gusta, lo van a poder encontrar ahí abajo en la descripción. Recuerden que esto es Dronepedia y nos vemos en la próxima. Ya la agarré, ya la agarré. ¡Ah!